es una de las calles turísticas de Ecuador. Una calle muy comercial de restaurantes de comida típica. Mocos y babas aquí, claro. Tiene su mirada los rayos del sol y es su linda boca un lecho canto. Tiene su mirada, tiene su boquita un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser muy rica. Bueno, esta es la basílica. Dicen que es una de las iglesias más grandes de Latinoamérica. La verdad es muy bonita, es imponente, majestuosa. Vamos a ver si podemos escalar y llegar allá a la cúspide. Estamos aquí en el lugar más alto de Quito. Vamos a subir a las torres. Está bastante empinado y es alto. Vamos a ver cómo nos va. Aquí vamos avanzando. Aquí vamos avanzando. Vamos avanzando. Está bastante empinado. Nos falta un caminito para llegar. Pues bueno, aquí estamos en la parte más alta. Se ve una panorámica espectacular. Sí, hubo un poquito de miedo subiendo esas escaleras porque están muy empinadas, pero bueno, aquí estas son las famosas torres de la Basílica. Una de las siete maravillas de Ecuador. Y podemos ver al fondo la ciudad con toda esa infraestructura que tenemos acá. Nos deja dar un poquito de miedo, ¿no? Nos deja dar un poquito de miedo porque estamos, la verdad, en un lugar muy alto. Muy alto, pero aquí estamos. Estamos en las torres.
No puedo. Ahora venga y les explico qué es lo que sucede. Eres delegado de... A ver, cabo que yo tengo un pulso de maraquero que... Del otro lado también lo pueden hacer. Ah, perfecto. Aquí, ¿sí? ¿No ves? A ver, Mariana. Sí, un maraquero bueno. Super. Entonces. Recordar. Primero quiero que vean el video y después les explico, ¿ya? Un, dos y tres. Váganle. Miren arriba, por favor, las cositas. ¿Qué es el para dónde? ¿Te dejaste en esto? Sobre la línea para dónde. Cae recto. Cae recto, solamente se va recto, ¿ya? Uh-huh. Esto es en la línea mitad del mundo, donde ustedes... Ahora ustedes están en el sur y tú estás en el norte. Ahora, por favor, nos vamos, vamos a ir al medio sur. Hemisferio sur. Sí, este es el hemisferio sur. ¿Ya? Un, dos, tres. ¿Me dicen si va en sentido horario? Arriba, por favor, los ojitos. ¿O va en sentido antihorario? ¿Qué dirección va? En sentido horario. En sentido horario. La manecilla del reloj. Como reloj. Ahora, por favor, vamos, vamos al norte. Pero será tú que el trabajo más duro llevar en el balde. Ese es mi asistente. No, eso es injusto. Aprovechan. Y eso que no saben qué le pasó cuando vino por primera vez. Y aquí va al lado anti-horario. Contrario a la manecilla del reloj. No, es que ustedes no saben cómo trabajamos. Ahora me toca llevar a mí la luz.